Un envase de combustible. Ya está. Ah, no se ve tan mal. ¿Demonios? ¿Hay alguien atrapado? ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapado! ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! ¡Estoy atrapado aquí, por favor! ¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Lo tengo! Espera, ¿quieres morir aquí afuera? Mira, hay un campamento. Hacia el volcán. Encuentra a Salomé Hot Springs. Habla con Alka y Turner. Él te ayudará. Muchas gracias. Pensé que iba a morir ahí. Diles que fue Saint John Deacon. Ellos saben quién soy. Mantente fuera de las calles principales. No te detengas. Así que, ¿quieres aprender a cazar, no es cierto? Ya sé disparar una pistola. Es un rifle, no una pistola. Estuve en la décima montaña, Cope. No empiezas con tu mierda de marín. Matar a un ciervo no es igual que matar a un hombre. O un freaker. Para cazar a un animal, hay que rastrearlo. Debes concentrarte. Y descifrar a la naturaleza. Si observas bien, verás las señales. Bueno, muy bien. Pon atención. ¿Ves esa pila de heces de venado? Están frescas. Sí, la veo. Van hacia allá. Sí, es lo que veo. Bueno, entonces vamos. Rápido, ahí está tu ciervo. Lo veo. Ven, usa mi rifle. Si estuviste en la décima montaña, debes saber cómo usar una mira.
Sí, Cope, sé cómo usar una mira. Tranquilo, tranquilo. Lo tengo. ¡Vamos, vamos! Ay, maldición, el disparo no lo mató, se escapó. No, está bien. Me diste. Pronto se desangrará. Solo debemos seguir. Bueno. Uf, está bien. ¿Ves las manchas de sangre? Atento. Sí, las veo. Entonces síguelas. Estoy en eso. Bueno, ¿sabes cómo destripar a un animal? Sí, oye, Coop. Boozer y yo hemos ido de cacería. Él iba a cazar alces con su padre. Y sí, él me enseñó cómo destripar a un venado. Ah, diría que, con todo respeto para Boozer, aún te falta mucho por aprender. Estás desperdiciando mucha carne. Bueno. No está mal para un principiante. Sí, gracias. Ahora tomaré ese rifle. Toma, gracias. Como dije, Dick, podemos usar la carne de venado en el campamento. Aún hay algunos muchachos sanando del ataque de muertos. Bien, Coop, veré si puedo recordarlo. Esperen. Amigo. ¿Cómo te va, Manny? Esta nena necesita una afinación. Está bien. Oye, regresa siempre que necesites algo, ¿sí? Pero si es mi mejor cliente. Hola, Manny. Hola, Dick. ¿Necesitas algo? Supongo que estoy distraído. Deacon St. John. Hola, Damon. ¿Qué tal? Eso es todo por ahora. Dick, ¿cómo has estado? Damon. ¿Cómo te va, Busman? Estoy bien, maldita sea. Oye, Dick, nos estamos quedando sin suministros. No nos vendría mal más carne de venado sin distraer. Ay, mierda, bien. Supongo que no hemos ido a cazar en mucho tiempo. Veré si puedo conseguir algo de carne mientras esté fuera. ¿Tú luego recuerdas lo que estás haciendo? Sí, lo creas o no, Cope me dio algunos consejos. Cope, mierda, no puedo creerlo. Gracias, Dick. Nos vemos, Busman. Está bien, ahora solo buscaré algo de carne de venado. Ah.
Oiga, sargento, quisiera hacer una parada no programada en nuestro regreso. Hay un par de trampas de muestra que quiero analizar. Doc, ¿cuánto falta para que acabe con eso? No soy yo, doctor. Lo he dicho cientos de veces. Lo siento. Teniente Bryan, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? Lo que sea necesario, doctor. Lo que sea necesario. Creí ver algo cuando nos estábamos acercando. Iré a echar un vistazo. ¿En serio? Probablemente no es nada. Tal vez es carroña reciente. Muy bien, Doc. Teniente, no se convierte en carroña. Solo los animales se pueden convertir en carroña, cabo. No los humanos. Ustedes revisaron el perímetro. Sí, está despejado. Mierda, estuvo cerca. ¿Se oye algo? Brian, nota de campo 2006. Al acercarme al sitio de aterrizaje, observé una gran plaga de insectos, probablemente tábanos atratus o diptera, en un lago lejano a nuestro objetivo designado. Desde la distancia no podía distinguir qué era lo que atraía a los insectos, pero por el tamaño de la plaga, todo indica que es carroña fresca. Debería estar... sobre tábanos atratus está confirmada. Muchos tábanos. En serio, me alegra tener puesto un traje. La carroña está casi intacta y parece ser un Odocoileus semionus o un ciervo mulo, como si alguien pudiera corroborarlo. Una estriación de la masa muscular más grande señala una infección de la cadena Hooligan HB. Recolectar una muestra para confirmar. Míralo de esta manera, hijo de puta miserable. Al menos los freakers no te hicieron pedazos. Si hubieras vivido 2 semanas más, te hubieras convertido en uno de ellos. Uh-oh. ¿Qué quieres, atrás? Solo quiero hablar. El protocolo Nero 2-7 dice claramente que en operaciones de zonas de cuarentena, que si encuentro algún civil, ¡civiles! Te queda prohibido establecer contacto. ¿Ah, sí? Esto se ve para mí como... hacer el contacto. Sí. Sí, lo hizo. ¿Estás vivo? Sí. Soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, ¿qué? Ryan? No entiendo. Ok. Tú estabas ahí, esa noche, en Fairwell. En la noche, en el campamento. El protocolo Nero 2-7. Todos estaban muertos. Los habían matado. Les arrancaron cada maldita parte. Ok, escucha. Vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas. Tendremos una charla, me darás la información que necesito y volverás a trabajar con tu mierda de freakers o con lo que sea que estés haciendo aquí. Por las malas, voy a abrir ese traje espacial y veremos lo que tus amigos dirán cuando respires este aire contaminado. ¿Qué ves elegir, O'Brien? ¿Sí? Ok. ¿Ok? ¿Recuerdas el tejado de la antigua cervecería? Dejé en tu helicóptero una mujer herida. ¿Sí? Recuerdo una herida de arma blanca. Ella estaba mal herida. Fui al campamento de refugiados al que dijiste que la llevarían. Todos estaban muertos. Preguntaré de nuevo. ¿Cómo sobreviviste? No estuvimos ahí. Nos desviaron al sur a otro campamento. Como mencionaste, el campamento en Belknap estaba rebasado. Y nos llevaron al sur, a uno cerca de Silver Lake. ¿Hubo sobrevivientes? ¿Te refieres ahora? No lo sé, yo... me transfirieron a investigación. Ella sobrevivió. Espera. Yo puedo averiguar, puedo revisar. Tú tienes una de nuestras radios. Si es como tú... no te prometo nada, pero...
Revisaré. Ajá, y yo voy a ir contigo. Camina. No puedes, por favor, no tienes que... Oye, ¿no los conoces? ¿Te van a disparar? No, si disparo primero. Ok, mira, si me vas a matar, hazlo, ¿ok? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu esposa, le di oxígeno, le puse una intravenosa. La mantuve con vida, me metí en muchos problemas, por eso tenía septicemia, no iba a sobrevivir. La llevé a la unidad médica, salvé su puta vida. O'Brien, repórtate. Tengo que irme, por favor. Sal de aquí, ¿ok? No los conoces. No sabes lo que son capaces. Si no escucho de ti, no me importa el tiempo que me tome. Te voy a encontrar y voy a hacerte algo peor que arrancar una antena. Siento mucho lo de tu esposa. Pero no eres el único que perdió a alguien esa noche. Hace unos días te pregunté si recordabas al idiota de enero, O'Brien. Sí, Dick. Bueno, ¿qué decías? Sí, Dick. Todo es, no sé, algo confuso. Sí, sí, bien. Descansa un poco, Guzmán. Yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos de aquí, Dick? Pronto, Bucer. Muy pronto. Mira, en cuanto tu brazo sane, nos largaremos de aquí. Sí, Dick. Bien. Carne fresca. Eso debería bastar. Bien, ahora solo debo volver con Boozer. O'Brien. Oye, tú, ¿cómo te va? ¿Estás ahí, O'Brien? Ay, hijo de puta, será mejor que me contactes por radio. ¿Me escuchaste, O'Brien? Sé que estás en este canal. ¡Maldición! Mejor que me contestes o iré por ti, ¿entiendes? ¡Vamos, Brian! ¡Respóndeme! ¡Maldición! ¡Vi a alguien! ¡Vienen hombres! ¡Mátenlo! ¡Sigue corriendo por aquí! ¡Cuidado! ¿Eso es todo? Guzmán, hace unos días te pregunté si recordabas al idiota de enero, O'Brien. Sí, Dick. Todo es, no sé, algo confuso. Sí, sí, bien. Descansa un poco, Guzmán. Yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Pronto, Bucer. Muy pronto. Mira, en cuanto tu brazo sane, nos largaremos de aquí. Sí, Dick. ¿Estás ahí? ¿Encontraste el helicóptero? Era el mismo hombre al que vimos. En el techo aquella noche. Ah, sí. Sí, era él. Y nos recordaba. ¿Y Sara? ¿Qué pasó?
No sé, se desviaron hacia el sur. Él la recordaba, pero no sabe qué le pasó. ¿Crees que sigue aquí? ¿Qué? No. Oye, no, mira, no soy estúpido, Boozer. Solo quiero saber lo que le pasó. ¿Dónde murió? Bueno, oye, tal vez a quien mueras, no sé, encontrar la paz. No necesito encontrar la paz. Sí. Yo tengo que irme. Deacon fuera. Lo necesitaba. Listo. O'Brien. ¿Estás ahí, O'Brien? Será mejor que me contactes por radio. ¿Me escuchaste, O'Brien? Sé que estás en este canal. Maldición. Bien. Será mejor que me contestes. ¿Entiendes? ¡Vamos, O'Brien! ¡Respóndeme! Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Yo crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó todo sobre cazar. Es curioso cómo eso funciona en un mundo que él nunca soñó. Construí mi primera casa del árbol para cazar ciervos. Estar más alto que tu presa te ayuda a pulular y te mantiene a salvo. En ese entonces, derribé al primero desde la cima. Hoy, mi campamento está en los árboles. Si quieres sobrevivir y puedes contribuir, ven conmigo. Te cuidaremos. Mi abuelo también me enseñó cómo atrapar a un conejo. Algunas veces debes preparar una emboscada. Esconderte por donde tienen que pasar, como un abrevadero. Hoy, es probable que sean tanto presa como cazador. Oye, Boozman, traje algo de carne. Debería bastarnos por un tiempo. Oye, Dick, gracias, viejo. Yo, en realidad, no tengo hambre. Los salaré más tarde. Hacer combustible. Oh, aquí vamos. Eso debería bastar. Yeah.
¿Qué te parece eso, eh? Doc, ya estoy aquí y parece que Limbo y su grupo se asentaron en casa. Oye, Doc, ya estoy aquí y parece que Limbo y su grupo se asentaron en casa como si nada. Dijiste que tenía cicatrices en la cara, así que... bueno, dime más. ¿Qué más puedes decirme de él? Usa un abrigo verde. Entendido. Saint John fuera. Por fin, rayos. Puedo usar esto. Francotirador. Todavía tienes tu barra de hierro, ¿no? ¡Paco! ¡Ya te tengo! ¡Por puta! ¡Lo tenemos! No queda mucha munición. No puedo ver. ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! En algún momento tendrás que detenerme. ¡Mátelo! ¡Mátelo! Necesito chatarra. ¡Oh!
Lo conozco. Déjalo pasar. Es lo único que tengo por ahora. Oye, ¿cómo te va? ¿Qué tal el negocio de las motos, Annie? Aquí tienes. Nos vemos. ¿Qué quieres? ¿Encontraste a ese hijo de puta? Sí, aquí está, barra de hierro, justo como lo pediste. Ah, buen trabajo. Dick, siempre eres la única persona con la que puedo contar para hacer estas cosas. No tengo idea de a dónde se fueron Boozer y tú, pero me alegra verte. Bueno, estamos por aquí, Tuck. Sabes cómo contactarme si necesitas algo. Ve con Alkai. Actualizaré tus créditos. ¿Cómo te va, niña? No dejan que me vaya. ¿Por qué querrías marcharte? Estás a salvo. Tengo que trabajar. Ok. Deacon. Oye, Sunny, ¿sigues sin ensuciarte las manos? Aquí tienes. Nos vemos, Dick. Oye, Dick. Oye, Mercer. De acuerdo. Oye, Dick, mátalos. Mátalos a todos. Regresa a trabajar. Dick, ¿tienes el radio encendido? Tenía algo de tiempo, hice algunas cosas. Boozer, gracias. Sí, iré después.
a Dios. Debes ir tras él, se están escapando. ¿Ir tras quién, Doc? Calma. Tras Roach, lo conoces. Solía viajar con Leon y Álvarez y confié en él. Y no te viste. No, tomó el resto de nuestras medicinas y se fue al norte. Mis chicos lo perdieron en alguna parte cerca de Marion Forks. Muy bien, veré si puedo localizarlo. Toc, sí, aquí estoy. Supongo que tienes otro trabajo para mí. Está bien, pasaré por ahí. Deacon fuera. Bien, revisemos. ¿Qué tenemos aquí? Oh, aún lo tengo. ¡Tucker! Lo vi y parecía que estaba esperando a alguien. Dick, no dejes que se escape. Lo quiero con vida. ¿Qué de... ¡Mierda, Tucker! ¿Vivo? Desaparecieron más cosas. Necesito que nos diga dónde las escondió. De acuerdo, mierda. Veré qué puedo hacer. ¡Ah, vamos, Roach! ¿A dónde vas, eh? ¡Aún estoy aquí, hijo de puta! De acuerdo, hagámoslo por las malas. Tengo que dispararle a la moto. ¡Dispararle a la moto, Dick! ¡Roach, baja la velocidad! ¡Solo quiero hablar! ¿Ah, sí? ¿A eso te envió Toca? ¿Hablar? Pues sí, maldita sea. Si quisiera matarte, ya estarías muerto. No te dejes que escape. Eso es... ¡Mierda! Sé lo que le hiciste a Leon y a Álvarez. ¿Se te hace tarde? ¿A dónde vas? ¡Al diablo contigo, Saint John! Quisiera matarlo, pero no puedo.
atrás, idiota! No, no dejes que se escape. ¡No dejes que se escape! Thank you.